Empecemos por lo primero. Me estoy comiendo la vitamina. O sea, esas pastillas es de la que tomo yo y mi hermano mayor. ¿Quieren que les muestre cómo son? Las pastillas son como así. Son así, lo más de bonitas. ¿Qué estoy haciendo? Hoy vamos a jugar un juego y pues este juego va a estar como interesante, aprovechando que no están presentando todavía el Víctor. Que ya ahorita lo presentarán por ahí a la tri. Entonces, vamos a jugar un juego. Ok, el juego que vamos a jugar consiste en... Ay, los huevos. Allá está lo que vamos a usar. La bolsa negra de las fichas de estas de madera. Ya ahorita para que verán. Y esta es la parte en la que me doy cuenta que eran más cosas de la que... De las que, bueno, yo me acordaba. fuck. Ay, ayuda. No me acordaba que eran muchos. Bueno, en este preciso momento ya estoy empezando a armar la ciudad y la ciudad se va a llamar Ciudad Bonita. Sí, no soy muy original con los nombres. Aquí estoy empezando a diseñar los edificios conforme a la calle. Ah, ese es mi pie. ¿Qué? Y también pues hacerlo lo más realista posible que yo pueda. Posible que yo pueda. Y pues esto es lo que quedó. Ahora ustedes van a ver el video de yo construyendo la ciudad. Ok, listo. Aquí tenemos ya los edificios. Uno de tres pisos, otro de dos y esta casita toda chunga de dos. Dejen, los muestro. Wow. Así yo creo que estaría mejor como para escenografía. Bueno, primero, empecemos primero con el sismo que es más suave. Ok, listo. Primeras observaciones es que la casa ornamentada al estilo asiático. No sé si ustedes alcancen a ver. Yo sí.
Se le corrió la pared, parte de la pared, hacia este lado de por acá. Yo diría que el más afectado sería el edificio de tres pisos, el de las fichas pequeñas, porque si ustedes vieron bien, se le cayó el techo y terminó todo corrido, todo despedazado. El que menos sufrió daños fue este apartamento del aviso este, comercial este. Y pues así quedó. Ya todos se evacuaron hacia el punto donde deberían estar. El policía que está en su casita tuvo que evacuar. Aquí está el muchacho de malo de pues este carrito de bopetas que ustedes ven ahí. Y este otro muchacho que yo ya lo tenía hace rato. Ok, ahora sí vamos con la mera mera, güey. No, esta es la mera pendeja. No, mentiras. Ahora sí vamos con sacudida. Ok. Esta fue, bueno, la sacudida. Aquí la chica esta, la minifigura, se quedó ahí atrapada. Este muñequito salió de su coche para ir a ayudar. Este policía con casco de bombero, pues le toca llevar ese casco. Está ayudando aquí a este que se cayó del edificio. El edificio que quedaba aquí, no sé si ustedes vieron que cuando la casa que quedaba aquí empezó a moverse, a wow, que la casa se. Uy, ay, que la casa se cayó. O sea, no sé si ustedes vieron. ¡Wow! O sea, cómo mola el tren así caído. ¡Wow! Y bueno, pues yo no sé si ustedes aquí ven el policía. No sé si ustedes le vieron las pernitas al policía, por aquí está. Policía quedó atrapado ahí. Aquí está otra minifigura, que es el otro muñequito que estaba con la chica. Y la chica quedó. ¿Y dónde está el bombero este? El de casco rojo con el uniforme marrón. Ahí por debajo. Y bueno. Espero que se haya que ustedes hayan entendido la explicación. Bueno, pues ya con toda esta explicación y pues bueno, por cierto, ignoremos el hecho de que estuve desaparecido por casi 3, 4 días. Para mi defensa estaba ocupado en los estudios. Bueno, pues ahora ya llegó el momento de reconstruir todo esto, de construir un nuevo edificio. Y pues aquí tú puedes ver aquí los carritos trabajando, ¿no?
Y bueno, ahí les va cómo quedó el edificio. Bueno, gente, espero que les haya servido y les haya gustado el video de hoy. Denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Y nada, gente. Chao, chao.